Gumersindo Lafuente, director adjunto del periódico español El País y encargado de la estrategia digital de la edición electrónica, afirma que el medio ya no tiene el control de las audiencias, sino son ellas las que tienen el control del medio. Lo anterior lo expuse en una charla en la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán en el marco del Taller Cultural Digital en el Periodismo Cultural. Bueno, Internet es una tecnología que desde hace 15 años, al menos 15 años, está revolucionando absolutamente, no solo el periodismo, sino muchas otras cuestiones relacionadas con nuestro entorno. Desde luego, si nos centramos en el periodismo, esto está siendo así, no es una evolución, no es un cambio tranquilo, no es un cambio suave, es una absoluta revolución. Otro reto que Lafuente menciona es el cambio de mentalidad del viejo periodista para que pueda hacer uso de las nuevas tecnologías y explorar todas las alternativas que éstas nos ofrecen para poder contar nuestras historias, pues solo de esa manera podemos ofrecer una mayor visión y una contextualización para poder escribir la historia. Es unas redacciones numerosas, unos staff directivos muy asentados, muy bien pagados, todo eso. La realidad, y lo estamos viendo ya en los mercados más avanzados, el nuevo ecosistema de ingresos de la prensa, del periodismo en el mundo digital, no lo puede pagar. Y eso es una realidad. Y por lo tanto, las empresas que se empeñen en seguir creyendo que el nuevo negocio va a pagar de alguna manera la agonía del antiguo, es imposible. Es imposible. La información es de Luis Uriel Zapata No y las imágenes de José Alberto Guerrero Silva.